Pues, vení. Vení. Vení, pues. Mish, 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 mish. Véngase, mish. Eso, tené pues, vení. Tené, tené. Tené, salta por ahí arriba. Ahí está. Eso, come. Comételo. Mish. Come pues, mira pues, mira, mira. Camacho. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Camacho? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso. Pasen. Pasen la moto. La moto. ¿Qué? ¿Ya salieron del trabajo ya? Ya. Sí, pues. Ya toca el descanso. Ya pues. Sí, pues. Ir a descansar. Arrímele un poco más para acá porque se puede caer. Tal vez sí. Sí, un poco más para acá. Ahí porque ahí se puede caer. Ah, bueno. Sí. Ah, bueno. Ahí está bien. Va. Está bueno. ¿Qué tal? Ahí está bien. ¿Qué tal, Camacho? Bueno. ¿Cómo está Canuto? Permiso. ¿Cómo están? Bien, ahí. Ah, bueno. Contentos ya. Sí, pues. Cayó el cheque. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bueno. De una vez quiero hacer cuentas. ¿Ah, sí? Ah, bueno, bueno. Sí, claro, de lo que te debo. A ver. Pero ahora poco de ver. ¿Hacer la cuenta? 1, 2, 4 más 2. 130 me debe. Ah, bueno. Así es, ¿verdad? ¿Puedo llevar la sí, cuenta? Sí, sí, sí. Ahí está 130. Sí, yo llevo la cuenta. Sí, pues. Ajá. Ah, bueno. Don Camacho, yo creo que también debo porque no recuerdo bien, pero échale una revisión ahí a ver si debo algo. O era del mes pasado. Quiero ver. Está es porque sí. Ah, bueno. No. Es en el nuevo listado que tengo yo acá. Sí, que. Ah, lo pasas ahí. Es que hay un montón. Ah, sí. Sí, ¿verdad? Sí, pero 18 de vez vos. Ah, bueno. 18. Sí, 18. Sí, pues. Aquí está. Ah, bueno. Sí, pues. Ah, bueno. Ah, tú ya van para el descanso, entonces. Ya. Sí, pues. Terminamos la semana ahorita. Sí, pues. A descansar. 19, 20. Ahí está. Ahí estamos, gracias, don Camacho. Sí, pues, entonces. Ahí delante de ustedes lo vamos a tachar, bien. Tachar ahí. Vamos a ver. Tanacio. Ahí está. Bueno, ahí estamos entonces. Gracias, don Camacho. Cuentas cabales, sí, largas amistades. Exactamente, ahí sí, pues. ¿Vas a querer algo? ¿Sí? Un mitorche, digo yo. ¿Ah, sí? ¿Qué vas a querer? Ah, bueno. Ay, está bien, bonito, picante, barbacoa o. Uno barbacoa está bien. Ah, bueno. Bonito. Mejor dos de una vez. ¿Dos? Sí, por favor. Claro. ¿Vos qué vas a querer? Estos panitos. Ah, sí, están. Veo yo rico. Están sabrosos. Sí. Gracias, don Camacho. Le doy dos de. Ah, bueno, está bueno. ¿Cuánto es? Aquí serían tres.
Uno para usted, don Camacho. Ah, ¿de verdad? Sí. Hola, nombre. No, no se preocupe. Oh, muchas gracias, entonces. ¿Cuánto es de los? Dos quetzales. Ah, bueno. Acabalo. Cóbreme aquí. Ah, voy a hacer. Gracias. Y pues, bueno, ¿y qué tal ya? ¿No han terminado el trabajo de arriba? Nos falta todavía. ¿Qué, como unos? Ahí estamos dándole. Unos 5 kilómetros de tramo todavía. Ah, bueno, bueno. Ajá. Sí, sí, pues, qué pero, bueno. Ahí estamos, don Camacho, echándole gana. Sí, pues. Sí, que esa cartera es bien grande. Sí, pues. Uh-huh. Pero bueno, va a quedar bonito. Ah, no, hombre, lujo. Sí. Ahí mira, sí, la hora, pues. Ya sabes que tenés que ir a tu mandado, pues. Sí, pues. Uh-huh. Sí. Va, don Camacho. Un gusto saludarle. Ah, bueno, entonces. Platicamos siempre. Ya saben, joven, estamos aquí a la orden siempre. Gracias, nos vemos. Ahí estamos. Bueno, bueno. Bueno, gracias, don Camacho. Bueno, bueno. Tal vez el lunes pasamos. Con gusto. Ahí siempre con cuidado, pues, muchacho. Bueno. Ay, Dios mío, este hombre. Ay, no. ¿Qué no pensará venir? 10 minutos ya. ¿Qué estará haciendo? Ay, pero que venga. Hombre, ya está agarrando a su mano ya. Hace 5 días, 5 minutos y ahorita ya 10 minutos. No, hombre. Ya después van a ser 15, 20 y así. Hombre. ¿Qué estará haciendo? Ay, Dios mío. ¿Qué estará haciendo este hombre? ¿Qué horas son esas de venir? ¿Por qué? ¿Y de qué te reís? ¿Qué te dije yo de chistoso? ¿De lo que me estás diciendo? ¿Ya te diste cuenta de la hora? Mira, 12 minutos. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Hace 5 días te tardaste 5 minutos, ahorita ya son 10. ¿Y qué va a pasar? Ya vas a agarrar tu maña así. Que después ya van a ser 15, 20 y media hora. ¿Qué tanto hiciste? ¿Por qué hasta ahorita venís? Mira, te voy a explicar. Yo pasé con tu tío a pagar mi deuda, que le debía. Por eso me tardé un poquito, que me quedé platicando con él. No, nada más iba a pasar. Mira, te vengo a pagar y ya. ¿Y luego? No, tenía que platicar con él. De ahí pasé dejando a Canut. Y así se me fueron los minutos, pero... ¿Qué son 12 minutos? Pues nada. Ojalá hayas pasado con mi tío. Sí. Porque yo le voy a preguntar en dónde no vas a ver. Pasé con él sin gas, que te compré un panito, ¿tenés? ¿Panito? Yo no quiero eso. Mira. Esta no es hora de venir. Me vas a cansar y me voy a ir de la casa, vas a ver. Que no me está gustando tu forma de ser. Ay, ¿qué querés que te la deje pasar así? ¿No es tu maña que vas a estar agarrando así? No es maña, te estoy explicando que pasé ahí y mira, tengo pruebas de que compré esto ahí con tu tío. Nada quieres.
tarde, mi amor. Ahorita le pasa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí, todo bien. Ah, bueno. Aquí está. Ahí estamos, Atanasio, gracias. Dale, si te sirve. Sí, pues. Ahí te lo traigo mañana. Está bueno. Está bueno. Claro, nos platicamos. Va, ahí estamos un toque. Nos vemos, doña Chepa. Bueno. ¿Qué tenés? ¿Por qué hasta ahorita? ¿Y por qué? ¿Qué viene a hacer eso? ¿Qué viene a hacer eso? No, vino porque le empresté la bicicleta que le va a servir. Empreste. Toda la vida ni que no pudiera comprar sus cosas. ¿Y qué tiene todo el mundo? Si es mía la bicicleta, yo decido. Y es mi amigo también. Te tardaste bastante en venir. ¿Dónde te quedaste? Te agarraste a tu maña así una vez. Ay, Chepa, la verdad ya me estás cansando. Si te estoy cansando, ya está la puerta, ¿por qué no te vas? ¿De verdad crees que me vaya? Sí, lárgate, pero ya mira, así. ¡Andate, vete! ¿Viste? Si así lo quieres, pues ni modo. ¿Y usted qué mira? ¿Qué? ¡Váyase! ¿Qué? ¡Dichas, Tomás! Ya no te soporto más. ¿De verdad crees que me vaya? ¡Sí! ¡Ya te hubiera sido! ¿Qué estás esperando? Ay, ojalá te pasara algo, ojalá te murieras ahí, que dieras vuelta con la moto, que no volvieras jamás y nunca más te quiero volver a ver. Pues claro, así lo querés, pues, por favor quédate aquí. Voy yo. Pero ojalá que nunca regreses, ¿oíste? Ya entendí. Vete pues, pero ya. Date. Este Atanasio. Yo esperaba que me dijera que se quedara, pero. Ay. No me pasé. No. Pero va a volver. Solo así va a aprender. Dios mío, no ha venido este hombre. Ya es tarde ya. ¿Y si se lo tomó en serio? No, no creo. No. ¿O le habrá pasado algo? No. Ya irá a venir ya. Más tarde. Ay, una moto. Ay, no. Ay, Dios mío. Bueno, ya irá a venir ya. Me voy a apurar con la comida para que así ya esté lista cuando él venga. Dios mío, este hombre. Ya irá a venir a la vacuna. Ya está, ya.
Me pasé esta vez. No. Pero son su berrinche ahí. Ya irá a aparecer. Ay, es tarde ya. Ay, Dios mío, que no le haya pasado nada. Ay, ¿por qué le dije esas cosas? Ay, no. Ay, Atanasio. Ay, escuché una moto. Ay, Atanasio. Ay, Dios mío. Le llamo. No, mejor no. ¿Qué está haciendo? No. Ay, con que no le haya pasado. Ay, yo le voy a llamar a ver qué. Ay, ojalá me conteste. La persona a quien llama no está disponible. Deje su mensaje después del tono. Al finalizar, ay, contesta, contesta, por favor. Ay, por favor. La persona a quien llama no está disponible. Deje su mensaje después del tono. No. Ay, no, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ay. La persona a quien llama no está disponible. Deje su mensaje después del tono. Ay, ahora. No. De que me va a contestar, me tiene que contestar. ¿Y si se accidentó? La persona que llama no está... No, no, ya. Deje su mensaje después del tono. Ay, Atanasio. Ay, ya no lo vuelvo a hacer. Pero por favor, contéstame. Ay. Ay, ay. Deje su mensaje después del tono. Al finalizar, marque la tecla numeral. Ay, contéstame. Ay, Atanasio, por favor, responde. Ay, ya es tarde. Ya va a ser la medianoche. Ay, no me hagas esto. Ay, no, no puede ser que no responda. Ay, Dios mío. Ay, no puede ser que no respondas. ¿Qué hago?
Buenos días. Buenos días, señor. Don Pascual. Oh, estoy madrugando. Sí, mire aquí. Estará su hijo Canuto. Ay, disculpe. No, él salió de madrugada a trabajar, señor. ¿Qué necesitaba hablar con él? Sí, oh, ay, de casualidad no se quedaría Atanasio aquí. ¿Atanasio? A dormir. No, que lo haya visto, ¿no? Pero déjeme llamar a mi nuera. Ay, a mi favor. Sí. Mi hija. ¿Qué manda? Venga, por favor. Ah, bueno. Tal vez ella se da cuenta de mí. Porque yo no me enteré que haya venido. Pobre muchacho. Ay, don Pascual. Yo soy desesperada. Buenos días, Chepa. Buenos días, Eli. ¿Es mi suegro? Pues ella está preguntando si no vino su esposo aquí, ¿ves? No, ¿y qué pasó, Chepa? Es que mira que ayer tuvimos una discusión y él no llegó a la casa y... Ay, no, de verdad. Entonces yo vine a ver si de casualidad mi esposo no se vino a quedar aquí con ustedes. Como ya ve que son menos amigos con su esposo. Es que mira que ayer discutimos y no ha llegado a la casa y la verdad estoy desesperada. No he dormido toda la noche y... Ay. Pero disculpe por ser tan metida... Chepa, pero según lo que mi esposo nos comentaba es de que usted lo sacó de la casa, de que eso no fue una discusión, sino que usted de una vez lo sacó de su casa y fue ahí donde él se salió. Ay, Dios mío. Ay, mire, la verdad, es que le dije un montón de cosas, pero yo se lo dije por enojo, por rabia, porque estaba, estaba con ira y ay, le dije un montón de cosas. Hasta le dije que ojalá que se muriera, que le pasara algo, que ya no... Le dije un montón que ya no lo quería ver y... Ay, pero de verdad, en realidad, no era lo que le quería decir. Y ahorita, ay, no sé, ay, por favor, si está con ustedes, por favor, dígame, Eli. No, Chepa, fíjese que mi esposo salió temprano, pues, y Atanasio no lo hemos visto nosotros. Ay, no puede ser. Ay, ¿qué le habrá pasado? Sí, la verdad, señor, es de que, de plano, usted lo insultó y lo trató mal. Y por eso él se salió, pues. Pero yo no se lo quería decir, don Pascual, fue por... Ay, no. Es que estaba cegada por el enojo, ¿no? Yo le voy a decir algo, señor. Siempre tenga cuidado con lo que dice cuando usted esté enojada. Porque definitivamente usted ahí le dijo algo a él que a él no le gustó y él se fue, pues, de la casa. ¿Y qué sabe usted si no algo le pasó por ahí? O que está en el hospital. ¿Vale? ¿Y ya le llamó? Ay, ya, don Pascual, pero no entra la llamada. Pero le voy a decir algo. Usted misma dijo algo, dice yo. Ojalá te murieras, le dijo. ¿Y si usted le cumplió lo que le dijo? Ay, no, don Pascual. Ay, no. Ay, Dios mío. No, don Pascual, no me diga eso. Ay, Dios mío. No, ay, me Atanasio. A él no le puede pasar nada. Es que la verdad es de que fíjese que a un hombre nunca se le dice eso, ni por más que le haga uno. Ustedes como mujeres. Sí, Chepa, y
Disculpe, pues, pero yo sé que hay problemas entre parejas, ¿va? Pero no es para el caso de tratar así a Atanasio. Nosotros con mi esposo, pues, nos comprendemos. Eso debería de hacer usted. Igual mi esposo me ha comentado de todo lo que usted le dice a Atanasio. Usted se molesta rápido cuando se tarda 12 minutos, 15 minutos, pero eso es normal. Uno se va a preocupar, pero cuando pasen unas 5 horas, 6 horas o que entren a medianoche y uno sin saber en dónde está, ahí sí uno tiene, ¿verdad?, todavía el derecho de preguntar en dónde estuviste o qué te pasó, por qué te atrasaste. Pero por 10 minutos usted lo sacó de su casa. De verdad que eso no se hace. Y pero una cosa sí le digo, de que tenga mucho cuidado con lo que dice cuando esté enojada, porque mira, así como ahora usted le deseó el mal a él, y como dice mi suegro, y peor si le pasó algo, se accidentó. Ay, pobrecito, ay, ¿dónde no pasaría la noche? Ay. Si no estuvo aquí con nosotros. Ay, Eli, de verdad, no me lo están escondiendo. Ay, no, ay, sea no así, por Dios, es que ya no sé qué hacer. Ay, no, no lo haríamos. No, si le pudo haber pasado nada. Si él estuviera aquí, nosotros ya lo hubiéramos avisado. Porque yo sé su preocupación y también nos preocupa él, ¿verdad? Que sabe dónde está y cómo pasaría la noche. ¿Estará bien? ¿Estará mal? Ay, ay, Dios mío. Ay, ¿por qué? Ay, es que yo todo lo que le dije fue por enojo. Pero usted se hubiera dado cuenta, no le hubiera dicho todo lo que le dijo, pues. Ay, no sé, verdad. Yo no se lo quería decir. Ay, ahora estoy muy arrepentida porque no sé. Ay, no. Yo no lo quiero perder. Pero ahorita, ¿qué sabemos? Si no, ya lo perdió porque ya no regresa. Ay, no, Pascual, no me diga eso, por favor. Y pídale mucho a Dios que esté bueno. Ay, no, Pascual, ya no. Ay, por favor. Ay, es que no pensé las consecuencias que todo eso traería. Todo lo que le dije. Sí, todo fue que por mi enojo, por... Ay, no. Ahora no sé dónde estará el pobre. Pero no tenga pena. Cualquier cosa que lleguemos a saber, le avisamos. Ay, por favor, cualquier cosa que sepa, me avise. No tenga pena, señor, le vamos a avisar. Tiene mucha paciencia, Chepa, y ojalá de verdad que lo encuentren. Ay. Ahora no sé a dónde ir a buscarlo. Ay, mi esposo. Ay, nos vemos. Que le vaya bien. Ay, pobrecito. Pero por su mal. Es que es muy enojado. Mis amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final de este cortometraje. Muchas gracias por estar siempre atento a nuestros videos. Así que mis amigos, esperando que les haya gustado este nuevo cortometraje, que Dios los bendiga y no olviden en compartir nuestros videos con amistades y familiares. Dios los bendiga.